Corti, soy licenciada en nutrición. ¿Cómo podemos prevenir la obesidad infantil? O sea, que no aparezca la obesidad infantil. ¿Cómo podemos prevenirla? Tratando de llevar a cabo una alimentación saludable. Para llevar una alimentación saludable, primera medida fundamental es realizar las 4 comidas al día. O sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Eso sería fundamental para tratar de poner horarios a cada comida y que el niño se alimente de una manera mucho más correcta, evitando los famosos picoteos. Después, otra medida sería sumando colores. A veces pasa que cuando interrogamos a la madre o al padre o al que se encarga de la alimentación del chico, la comida es muy monótona, todo lo mismo, generalmente muy alta en hidratos de carbono, o sea, fideos, arroz, papa. Entonces lo que hace falta justamente para bajar de peso es sumar colores. ¿Cómo se suman colores? Adquiriendo hábitos de comer frutas y verduras, por lo menos 2 porciones de verdura y 2 porciones de fruta al día. Las frutas y las verduras nos dan vitaminas y minerales que solamente se encuentran en estos alimentos. También es muy importante incorporar lácteos. Es muy común que los niños actualmente no desayunan o simplemente toman un té o cualquier infusión sin leche. Es muy importante el consumo de lácteos, sobre todo en la edad de la niñez. ¿Por qué? Porque nos proporciona calcio, nos proporciona vitaminas, sobre todo las vitaminas A y D, que son muy importantes para toda la parte del esqueleto, ¿sí? Para toda la parte de la formación de huesos, de dientes. Y ya a partir de los 5 años, el niño puede consumir lácteos descremados, o sea, leche, yogur o quesos descremados. Un hábito que se ve muy seguido en estos niños con que presentan obesidad es que no desayunan. La eliminación del desayuno es un hábito que se adquiere porque generalmente en la casa tampoco se desayuna. Y es un error, ya que es la comida más importante del día, es la que nos da toda la energía para hacer todas las actividades que de ahí en adelante van a comenzar. Ejemplo, el nene que va a la escuela a la mañana o que asiste a algún deporte. El desayuno es muy importante y debe constar de una parte por la leche, cereales, ya sea pan, galletitas o cereales, y alguna fruta. Si queda alguna duda, podés mandar cualquier inquietud o pregunta que tengas a esta casilla de correo.